first met you, but you love. Oh girl, you blow my mind. I know what I would like to do, but you just keep on talking. I see your dog needs walking. Oh my God. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace un tiempo que se viene escuchando mucho de un tipo de bicicletas llamadas gravel, o bueno, que por lo menos yo hace poco tiempo que he escuchado acerca de estas bicicletas. Para los que como yo no sabemos o no sabíamos qué es una bicicleta de gravel, es como una combinación entre una bicicleta de ruta y una bicicleta de MTB, una bicicleta de montaña. Más resistente que una bici de ruta y más rápida, más ligera que una bicicleta de MTB. Este tipo de bicicletas se adapta muy bien a lo que viene siendo la ruta, el pavimento, y también se adapta muy bien a trayectos de trocha, trayectos de montaña, trayectos que normalmente se hacen en MTB. Y pensándolo bien, creo que es una bicicleta que se adapta muy muy bien a la ciudad de Bogotá, que como todos sabemos hay muchos destapados, hay muchos huecos. Vemos que uno como ciclista tiene que subir, bajar andenes, pasar por lugares donde de pronto el pavimento no se encuentra muy bien, así que es una bici que para la ciudad está muy bien. Pero claramente no vamos a utilizar esta bicicleta en la ciudad, vamos a exigirla un poco, y lo que vamos a hacer el día de hoy es una ruta de trocha, de montaña. Así que ya nos vemos, ya les hablo un poco de las bicicletas. Hoy tenemos tres bicicletas de diferente gama. Les voy a presentar con las personas que vinimos. Vamos a lo importante, a las trochas. A ver si de pronto nos caemos, nos raspamos, nos pasa algo. Es mi primera vez en trocha, es mi primera vez haciendo una ruta de estas, así que creo que va a estar muy divertido. Creo que lo voy a disfrutar bastante, así que empecemos. Yo también, a mí también. Me da la de miedo caerme. Uy, 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 uy. Pobre mi zapatillita. Oh, estoy muy bueno. Vamos a ver qué tal es el crazy hoy. Uy, no. Duro ahí, cadencia, cadencia, weón. Uy, se me levanta la bici, pa. Duro, 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 duro. Uy, es más difícil de lo que se espera. Es más difícil de lo que se espera. Uy, uy, uy. Iniciar es lo duro también. Ñun, 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 ñun. Ñun. Oh, re chévere. Oh my God. No sé si vieron bien. Creo que ni siquiera acomodé la cámara. Pero está muy severo. Está muy, muy severo. Uy, estuvo dura esa subida. Y se me levantaba como la bici. Antes de seguir con la ruta, antes de comenzar la ruta que vamos a hacer el día de hoy, voy a presentar a los compañeros que tenemos el día de hoy. Y por este lado tenemos a Sebas. Un saludito, Sebas. Hola, amigos. ¿Cómo hacen? ¿Estás preparado para esta ruta? Sí, Crazy. ¿Tú estás preparado? Yo estoy preparado, sí. Es nuestra primera vez haciendo este tipo de ruta, así que... ¿Estás preparado, en serio? Sí, preparado. Y por este lado tenemos a nuestro guía, Camilo, que es el que nos está guiando por esta ruta que la verdad yo no conocía, tampoco nunca había subido hasta el Berjón. Así que él nos va a acompañar, nos va a guiar. ¿Alguna recomendación? No se vaya a caer. No se van a caer. Bajar con cuidado. De una. Tratar de no pinchar. Claro. Llevar comida. Porque comida. No hay por dónde comer. Ok. Y mucha agua. Listo. Algo que no hicimos hoy. Ninguno trajo agua. Nadie trajo agua ni comida. ¿Y el sol qué está haciendo? Mira, qué falla, ¿no? Yo me muero la sed ya. Yo traje bloqueador al menos. Bloqueador, dice. Bueno, llegamos al lugar, al camino, a la trocha, por decirlo así. Pero la verdad es que fueron unos 16 kilómetros desde Bogotá, por decirlo así, hasta acá, hasta donde vamos a empezar a donde vamos a empezar este camino. 16 kilómetros exigentes, nada del otro mundo, pero se sufren. Y este camino que vamos a recorrer se llama Biometrópolis, por si alguno quiere venir algún día.
empecemos. Highly sedated, intoxicated. We're automated and overpopulated. We're all fish in a stream. Towards a vicious dream. Toca estar muy pendiente de las rocas, de los charcos. Aquí sí vamos a probar el super hiper mega estabilizador de la GoPro 9. Aquí sí vamos a poner a prueba lo que nos vendieron. Severas rocas. Ojito. Creo que lo grabé todo. Pero no pasó nada, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Pero porque se fue. Creo que sí, creo que grabé. Pero no sé. Es que toqué la arena y me mandó para el pasto. Tú te fuiste y yo me fui tuyo. No, pero no pasó nada. ¿Y por qué se fue el profe? ¿Solo con el de adelante? Sí. No, pero ni tanto atrás. Con el de adelante. No, pero es que el culo va atrás, ¿verdad? Sí. Si va a frenar con el de adelante, el culo va atrás. ¿No pasó nada, Pai? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Ay, crisis. Cosas que pasan. Ahorita yo voy a grabar su caída, pa. ¿Sabes? ¿Quiere dar su explicación de por qué se cayó? La verdad es que... Uy, uy, uy. Me caí muy suave. Caí como encima de un colchón de arena. De pasto. Bueno, de pasto, sí. Pero fue por culpa de la arena. Que hay una arena que es como movediza. Como que lo absorbe a uno. Es que como que la arena, cuando uno pasa por arena, lo frena. ¡Bluh! Pierde toda la velocidad, pay. Pero me sentí bien. ¿La caída? ¿Supo caer? Sí. ¿Hasta el momento? Estoy. Me siento nítido. Vamos a pasar por este charco. De pura gomelería. ¡Uy! ¡Casi me mato! Estaba más profundo. Estaba más profundo de lo que se veía. Ay,
pana, casi me mato ahí. Hubiera sido muy chistoso donde me hubiera caído. Ay, no. Quiero que vean esta bajada. The fuck. Si está re empinada. En el video no creo que se aprecie, pero esta vuelta estaba muy empinada. Estaba por allá un 45%. Yeah. Joda. Uy, uy, uy. Vea esta la arena que les digo. ¿Siguen como me frena? Uy, 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 uy. Aquí no hay problema de que se desarme la bicicleta. El que se va a desarmar soy yo. Uy, 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 uy. Speed de locos. Por eso es que se cae. Este descenso sí está de locos. No sé si lo alcancen a ver. ¿Vamos a bajar? 3.50, güey. ¿Vamos? ¿Ah? ¿No? Va, sí, ya, vamos, ¿no? ¡Ya vuelvo! Por problemas de... Uy, 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 uy. Uy, esa arena como que le va a botar a uno un skid de locos. ¿Será que nos quedamos dando la curva? No. Bueno, como les dije hace un rato, esta bicicleta gravel es una combinación entre una bici de ruta y una MTB. Esta es la bicicleta que estamos utilizando el día de hoy. Como pueden ver, su estética, su forma es muy parecida a una bici de ruta con el manillar Drogbar, pero a diferencia de las de ruta, viene con una coraza ancha. Tampoco es una llanta tan gruesa. Se le podría poner, porque vean que tiene como más espacio, se le podría poner, pero sí hace que resista muchísimo la bicicleta. No es, digamos, una 700x28 o menos. Esta puede ser como una 36, tal vez, no sé, vamos a mirar. 700x40. Sino que ya está desgastadita, ¿no? Digamos que lo que le da el Drogbar es que uno puede poner, digamos, las manos en diferente posición. Aunque con el Rise, con un Rise Bar, creo que ayuda más para las subidas. Pero la verdad es que es muy cómoda, muy, muy cómoda en estas subidas. De verdad que habían subidas muy duras en esta ruta, pero no la sentí tan pesada. Hay algo que es, digamos, entre comillas, raro, y es que las bicis de ruta en su mayoría no tienen freno de disco, sino tienen pues el freno de zapatas, ¿no? No es tan común, digámoslo así, ver una bici de ruta con freno de disco. Así que digamos que esto como que le da un poco más de costo a la bicicleta. También es un poquito más gomelo, digamos, tener freno de disco. Y nada, tampoco es nada del otro mundo, es una bici bastante liviana, digámoslo así. No pesa tanto como una MTB, pero tampoco es tan liviana como una de ruta, ¿no? Este tipo de bicicletas tiene como su centro más bajo, también para que sea más fácil el tema de la trocha. Otra cosa que tienen estas bicicletas, también porque están hechas, y es para viajes largos, por su versatilidad, sirven para muchas rutas, muchos terrenos, digámoslo así. Y pues digamos que si hacen un viaje o una ruta donde hayan muchos caminos sinuosos, la verdad es que esta bicicleta la recomiendo muchísimo. No es promoción paga, pero acá en Colombia, acá en Bogotá, hay una marca que las hace y se llama Tribu. La verdad es que bastante cómodo. Felicitaciones a los de Tribu. Vuelvo y repito, no es promoción paga, pero cuando toca decir que algo está bien hecho, algo está bien hecho, y toca felicitarlos. Así que nada, por acá tenemos las otras dos bicicletas en las que viene Sebas y Camilo, y por aquí tenemos como donde la que viene siendo la de excentricidades de multimillonarios, que tiene, digamos, esta suspensión que me decían que se llama Lefty. Yo la verdad de esto no sé mucho. Y aquí tiene como otra micro suspensión, me decía Camilo, que se llama Dirty o algo así, la verdad no sé. Y como pueden ver, estas bicicletas tienen una pacha bastante grande, con bastantes opciones para esta ruta, y un plato
pequeñito. Mientras que en la que yo venía no tiene una pacha tan grande y tiene dos platos. Que digamos el plato grande en estas rutas no lo utilizo ni loco. Y como les dije, las tres tienen frenos de disco. Esa es como las características de estas bicicletas. Si no quieren una de ruta, pero tampoco quieren una MTB, se pueden comprar una de gravel. Ya estoy sudando. Y eso es una señal de que está haciendo mucho sol y está exigente la de vuelta, porque había bastante bajada y claramente tocó volverla a subir. Y como se pudieron dar cuenta, yo voy en la bici, digamos, más económica, pero se ha comportado a la altura. Y como dice un dicho por ahí, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nada que ver, no mentiras. Como dice el dicho, no es la flecha, sino el indio. Y el indio hoy está respondiendo bien. Uy, 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 uy. Las piernitas del indio están respondiendo chévere. Cami, gracias por el recorrido. Estuvo muy severo. Gracias a ustedes. Y gracias, Sebas, por la compañía. Sígueme. I know, that I just met you, but you look, oh girl, you blow my mind. I know, what I would like to do, but you just keep on talking. I see your dog needs walking, your folk drive you.